Hola, soy Mariluz Crochet. El día de hoy voy a dar inicio a hacer el video para nuestro modelo de sandalia modelo 2000. Ya que llegamos a los 2000 suscriptores, muy agradecida con todos ustedes. Necesitamos para nuestra sandalia un par de suelas, un par de plantillas debidamente forrada y unida suela con plantilla. Necesitamos un hilo. Necesitamos 16 ojaletes, yo en esta ocasión usé los de color ocre. El herraje de Mariluz Crochet, necesitamos dos, cada uno debe personalizar sus diseños. Un gancho, aguja de crochet número 1. Nuestra pinza para colocar los ojaletes, lo abrebocados. Entonces vamos a dar inicio a nuestra sandalia. Tomando de medida de acá de la punta hacia adentro, medida de dos dedos, voy a colocar marca. Centrándola muy bien, que nos quede derecho. Vamos a iniciar en el extremo del lado de acá a hacer nuestras cadenetas. Bueno, vamos a iniciar haciendo nuestro primer argollita de inicio. Vamos a iniciar aquí, vamos a hacer 22 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 cadenetas. Después de tener las 22 cadenetas, vamos a pegarlas acá donde está nuestra marca con un medio punto. Traten de apretar bien. Volteamos el tejido y voy a iniciar a llenarlos de medios puntos, uno en cada cadeneta, hasta llegar al otro extremo. Entonces voy a llenar esta cadeneta, voy a adelantar esta parte, ya les explico lo siguiente. Aquí llené mi cadeneta de 22 medio puntos, podemos quitar esta marquita. Entonces voy a subir por el costado, voy a subir dos medio puntos. Entonces aquí va uno y aquí van dos. Volteo mi tejido, no voy a tejer el que tiene la aguja, sino el de enseguida. Entonces aquí ya me va a aumentar un medio punto. O sea que en esta vuelta me deben de salir 23 medios puntos. Yo estoy trabajando un número 37. Las que van a ser números 36, 35 más bajito, deben de mermar las cadenetas del lado de acá. Preferiblemente medir su pie, colocarlo y ahí se basan cuántas cadenas necesitan. Este es un número 37. Entonces, en esta segunda vuelta me van a salir 23 medio puntos. Entonces voy a llenar de medio puntos hasta llegar al otro extremo. Recuerden, 23 medios puntos. Aquí llegué a los 23 medio puntos. Voy a subir dos medio puntos. Uno. Y dos medio puntos. Volteo el tejido, salto el que tiene la aguja, tejo el de enseguida y en esta tercera vuelta me deben de salir 24 medios puntos. Recuerden de apretar bien porque el zapato tejido cuando ya se usa él tiende a ceder un poquito. Entonces háganlo bien ajustadito. Entonces en esta vuelta me salen 24 medios puntos. Voy a llegar hasta el otro extremo para indicarles el siguiente paso. Así va quedando. Aquí llevamos tres vueltas, ¿no? Y ya hice mis 23 medio puntos. Voy a empezar a pegar acá sobre la suela. Voy a hacer 5 medio puntos. Aquí no he pegado la vuelta número 3. Apenas lo voy a hacer, pero voy a contar con 5 medios puntos. Entonces, 1. 2, 3, 4,
5 medio punto. Después de tener estos 5 medio puntos, voy a devolverme, voy a contar 7 espacios. Entonces sería donde está la aguja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y en el punto 8 voy a realizar un palo. Voy a explicar bien esta partecita de aquí. Ya subí con mis 5 medio puntos, voy a contar 7 espacios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En el punto 8 voy a realizar un palo alto, pero entonces aquí voy a hacer 5 cadenetas. 2, 3, 4 y 5. Recuerden, en el punto 8 voy a hacer un palo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aquí en el 8. Entonces enlazo. Y aquí voy a trabajar un palo. Palo alto o vareta. Enseguida voy a trabajar otro palo alto. Bueno, espero les haya quedado clarita esta. Recuerden, subí con 5 medio puntos, trabajo 5 cadenetas, cuento 7 espacios y en el punto 8 inicio a hacer un palo alto. Enseguida hago otro palo alto. Sigo tejiendo 4 cadenas. 4 cadenas y voy a empezar a hacer medio puntos. Entonces cuento 1, 2, 3 en el cuarto espacio. Voy a empezar a hacer medio punto. Voy a tejer 11 medios puntos. Voy en 2, en 3, en 4, en 5, 6, 7, voy a adelantarlo. Después de tener los 11 medio puntos, voy a repetir lo que hice a este lado de acá. Voy a tejer 4 cadenetas, 1, 2, 3, 4 cadenetas, salto 1, 2, 3 espacios y en el cuarto pego un palo alto. Enseguida hago otro palo alto. Trabajo 5 cadenas, 3, 4 y 5. Entonces aquí voy a hacer lo mismo que hice al siguiente lado. Voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y en el 8 voy a pegar estas 5 cadenas con medio punto. Bueno, espero me hayan entendido este pedacito. Se repite lo mismo de aquí, 11 puntos acá y trabajamos esto igual al otro lado. Bueno, aquí ya pegué, hago otro medio punto más. O sea que acá me quedan 2 medio puntos. Volteo el tejido. Salto el que tiene la aguja. Trabajo el de enseguida. Y me voy a llenar toda esta cadeneta de 5. La voy a llenar con medio punto. Entonces deben de salir 5. Donde hice los dos palos, deben de salirme 2. Y así me vengo llenando con medio punto toda esta parte. Uno encima de cada espacio. Donde van 5 cadenas deben de ir 5 medio puntos. Donde van 4 cadenas deben de ir 4 medio puntos. Una cosita, donde están las cadenetas no vayan a meter el hilo así en el hueco para salir más ligero y llenar de medio puntos, no. Es en cada espaciecito que vas a meter tus medios puntos. Yo ya llené todo esto de medio puntos. Voy a buscar la orilla y voy a tejer 2 medio puntos. Volteo y vuelvo y doy una vuelta en medio punto. Recuerde, el que tiene la aguja se salta y se teje el de enseguida.
Aquí ya vamos en la sexta vuelta. Entonces me vengo llenando de medio puntos todo esto hasta llegar al otro extremo. En el otro extremo, después de los 8, se acuerdan que nos subimos con 3 medio puntos. Entonces yo aquí no los voy a subir, simplemente voy a contarlos. 1, 2, 3. Aquí voy a iniciar a tejer. Entonces hago mi argollita de comienzo. Quedo aquí en este sitio. Bueno, ya terminé la vuelta sexta. Vamos a la vuelta séptima. Entonces, la vuelta sexta, pego aquí con haciendo 2 medio puntos. 1 y 2. Giro el tejido. Voy a saltar el que tiene la aguja. Voy a trabajar el de enseguida. Y voy a hacer 10 medios puntos. Este sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Giro el zapato. No voy a trabajar el que tiene la aguja, sino el de enseguida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Aquí me salieron 9 medio puntos. La vuelta número 8. Vamos terminando la 8. Vuelvo y pego con 2 medios puntos. 1 y 2. Giro el zapato y aquí voy a volver a sacar 9 medio puntos. No tejo el último donde está la aguja, sino que inicio con el de enseguida. Y voy a trabajar 9 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Este último no lo trabajo. Volteo el tejido y voy a saltarme el que tiene la aguja y trabajo el de enseguida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 medio puntos. Entonces recuerden, en la vuelta 7 trabajé 10 medio puntos, en la vuelta 8, 9 medio puntos, en la vuelta 9, 9 medio puntos y al regresarme me salieron 8 medio puntos. Aquí ya recuerden que me quedaron 8 medios puntos. Voy a empezar a pegarlos sobre la suela. Entonces me voy a ir viniendo sobre todo alrededor de la suela con medio punto hasta llegar al otro lado. Entonces tejo, que tejo, que tejo. Ahorita les digo que sigue. Aquí, cuando ya vaya a llegar a el talón, voy a hacer 5 aumentos. Entonces voy a adelantar este espacio hasta el talón
para explicarle los aumentos. Recuerde que aquí, después de que pegué los 8, voy a venirme con medio punto, pero aquí voy a hacer unos aumentos. Recuerda que en el talón dije que iba a hacer 5 aumentos, entonces voy en este espacio. En el siguiente voy a tejer 2 medios puntos en ese mismo hueco y ahí llevo un aumento. Trabajo 4 puntos más y hago otro aumento. Ahí van 2 aumentos. Tejo hasta la mitad de aquí del tacón. Y aquí hago el tercer aumento. Aumento quiere decir que en ese mismo punto voy a meter, en este mismo hueco metí 2 medios puntos. Ahí voy en 3 aumentos. Vuelvo, tejo hasta acá, hasta el costado. Aquí vuelvo y repito un aumento y aquí llevaría 4. Trabajo 3 punticos más, 1, 2, 3 y en el cuarto vuelvo y meto 2 en el mismo hueco para un total de 5 aumentos. Ahora sí me vengo tejiendo un medio punto en cada espacio hasta llegar al otro extremo. Hasta llegar aquí. Hasta aquí voy a tejer medio punto. Bueno, ya llegué con mis medio puntos aquí. Aquí ya está el remate que hice de la vuelta de acá, de la capellada. Entonces voy a hacer esto mismo que hicimos aquí, que hicimos 10, 9, 9 y 8, debe de hacerse aquí. Entonces vamos a iniciar a hacerlo. Entonces aquí vamos a contar 10 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Al tener mis 10 medio puntos, giro el zapato. Recuerden, salto el que tiene la aguja, voy a trabajar el de enseguida y me deben de salir 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 con la pega. Listo. Subo con 2 medios puntos. Giro. Me salto el que tiene la aguja. En el de enseguida tejo y deben de volverme a salir 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 medios puntos. Recuerde que el último no lo tejo. Me devuelvo y deben de salirme 8. Recuerden, el que tiene la aguja no se teje, se teje el de enseguida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bueno, ya aquí quedó igual que al lado de acá. Después de tener ya los 8 medio puntos, voy a subir sobre la suela 3 medio puntos. 1,
dos, tres. Volteo el tejido, coloqué mucho cuidado porque aquí ya va a empezar a hacer la puntada decorativa. Donde tengo la aguja es un medio punto, entonces 1, 2, 3 en el cuarto. Voy a enlazar y voy a hacer un palo. Listo, ¿lo ven? Bueno, voy a repetir. Después de que terminé mis 8 puntos, subí con 3 sobre la suela. Ahorita voy a contar donde está la aguja, es un medio punto, entonces cuento 1, 2, 3 y en el cuarto enlazo y hago un palo. Voy a hacer dos cadenetas y cuento 1, 2 y en el tercer espacio, no recuerden, dos cadenas y en el tercer espacio voy a meter 3 palos en el mismo hueco. Aquí va 1, 2 y 3 en el mismo hueco. Voy a hacer de nuevo dos cadenetas y voy a trabajar 1, 2 y en el tercero. Voy a trabajar aquí en el último un palo alto, que es el que me va a manejar las orillas. ¿Listo? Ahorita vuelvo y subo con 3 cadenas que me reemplazan el primer palo alto. Volteo. Vuelvo y tejo las 2 cadenas que necesito para voltear. Voy a trabajar un palo encima de cada uno de los 3 que hice en la vuelta anterior. 1, 2, 3. Entonces, así les debe ir quedando. Recuerden, subí con 3, volteé con 2 cadenas y hice un palo encima de cada palo de los de la vuelta anterior. Aquí voy a trabajar 1, 2, 3 cadenetas y voy a contar 1, 2 y en el tercero de la suela, ¿no? De los espacios de la suela estoy contando 1, 2, 3 y en el cuarto espacio de la suela voy a iniciar a tejer 4 medios puntos. Voy en 1, en el de enseguida el 2, el 3 y el cuarto. Listo, volteo el tejido. Recuerden que aquí son 4 medios puntos. Voy a enlazar y voy a meter en el primer hueco que tengo aquí, después de que hice estos medio puntos, aquí en este espacio, en esta cadeneta, voy a meter 3 palos en ese mismo hueco, en esa misma cadeneta. Como aprieto tan duro, después no puedo meter la aguja. Bueno, entonces un palo, dos palos y 3 palos en ese mismo hueco. Hago 2 cadenetas y aquí donde tengo estos 3 palos los voy a trabajar, pero los voy a cerrar juntos. Entonces el primero sin terminar, el segundo sin terminar y el tercero sin terminar. Enlazo y cierro, aseguro y cuento 1 y 2 cadenetas. Cuento 1, 2 y en la tercera meto un palo alto. Bueno, aquí ya va quedando la puntada que estoy haciendo decorativa. Vuelvo y subo con 3 cadenas que me reemplazan el primer palo. Giro mi tejido. Bueno, entonces vamos en subiendo 3 cadenetas. Vamos a hacer 5 más para voltear. 1, 2, 3, 4, 5. O sea que aquí me quedan un total de 8 cadenetas.
me voy a saltar esto y encima de estos tres palos voy a trabajar tres palos. Uno, dos, tres. Después de los tres palos tejo dos cadenas. Voy a contar 1, 2 y en el tercer espacio voy a meter un palo. En el espacio de enseguida voy a meter 2 en el mismo hueco para un total de 3 palos. Bueno, después de tener los tres palos, perdón, vamos a pegarlos en el tercer espacio. 1, 2, 3 con un punto deslizado. Vamos a voltear el tejido y vamos a deslizarnos un punto. Voy a hacer 3 cadenas, 1 que me reemplazan el primer palo, 2, 3. Hago el palo de enseguida y hago el tercer palo. Listo. Después de tener estos tres palos, voy a hacer 2 cadenas. Encima de estos tres palos voy a hacer 3 y los voy a cerrar juntos. 1, 2 y 3 palos cerrados juntos. Cierro y hago 2 cadenetas. 1 y 2 cadenetas. Bueno, después de los 3 palos cerrados juntos, trabajo 2 cadenas. Recuerdan que aquí subimos 3 cadenas para reemplazar el primer palo y aquí tejimos 5. Entonces vamos a ubicar la cadena número 3, 1, 2, 3, y sobre ella vamos a tejer 3 palos en el mismo hueco. Hago 2 cadenas y voy a hacer un palo acá en la tercera cadeneta, 1, 2, 3. Hago un palo alto. Bueno, aquí vamos a subir con 3 cadenas, vamos a voltear, vamos a trabajar 2 cadenas para voltear y encima de estos 3 palos vamos a hacer 3 más. 1, 2, 3. Voy a hacer 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 cadenetas y voy a pegarlas encima de estos 3 palos de acá. Entonces trabajo el primer palo, el segundo, y el tercero. Queda de esta manera. Sigo tejiendo 5 cadenetas, 1, 2, 3, 4, 5. Voy a contar 5 espacios acá sobre la suela, 1, 2, 3, 4, 5. En el quinto voy a trabajar 3 palos en ese mismo hueco, 1, 2, 3 en ese mismo hueco. Cuento 3 espacios, 1, 2, 3, pego con punto deslizado, volteo el tejido y encima de estos 3 palos voy a trabajar 3 palos cerrados juntos. El primer palo es una cadena de 3 y trabajo 2 palos más. Recuerden, sin terminarlos.
Ahora hago dos cadenas encima de estos tres palos, perdón, dos cadenas aquí en estas cinco cadenetas. En la número 3 voy a meter tres palos en ese mismo hueco. 1, 2, 3. Vuelvo y hago dos cadenas encima de estos tres palos. Voy a trabajar tres cerrados juntos, o sea que hago 1, no lo termino, 2, no lo termino, y 3, no lo termino, enlazo, cierro y aseguro. Ahora hago dos cadenetas. En este espacio de las 5 cadenas busco la número 3 y voy a trabajar 3 palos en ese mismo hueco. Hago 2 cadenas encima de estos 3 palos. Voy a trabajar 3 cerrados juntos, 1 sin terminar, 2 sin terminar y 3 sin terminar. Enlazo, cierro y aseguro. Dejo dos cadenetas y encima de la cadeneta número 3 hago un palo. 1, 2 y 3. Hago un palo aquí. Listo. De esta manera va quedando. Bueno, aquí voy a pasar la hebra y aquí voy a rematar. Hasta aquí tejí este pedazo. Voy a hacer al otro lado esto mismo que hice aquí. Lo voy a hacer en este lado. Entonces ya voy a iniciar. Aquí ya hice los tres palos cerrados juntos. Voy a subir con tres cadenas. Voy a pasar aquí donde están estos tres palos y voy a hacer encima de ellos tres. 1, 2 y 3. Y de aquí sigue repetir la puntada. 5 cadenas. Enlazo y acá vuelvo y repito 3 palos. Vuelvo y hago 5 cadenetas. Me salto los palos que van cerrados juntos y trabajo sobre estos. 5 cadenas, 3 palos. Cinco cadenas, tres palos. Entonces voy a repetirla toda hasta el otro lado. Recuerden que contando donde está la aguja, me voy a retroceder 4 medios puntos. 1, 2, 3, 4 medios puntos. En ese voy a trabajar un palo. Listo. Ahorita voy a trabajar dos cadenetas y voy a contar 1, 2 y en el tercero voy a meter 3 palos en ese mismo espacio. Debo hacer exactamente lo que hice al otro lado. Vuelvo y trabajo dos cadenetas y voy a trabajar un palo alto acá al final. Listo. Ahorita voy a voltear con 1, 2, 3 cadenas que me reemplazan el primer palo. Voy a trabajar otra vez 2 cadenas que me reemplazan este espacio de aquí y voy a hacer 3 palos encima de estos 3 que hice en la vuelta anterior. Ahorita voy a trabajar 1, 2 y 3 cadenetas. Estas 3 cadenetas las voy a pegar en el punto 4.
El punto 4 es este. 1, 2, 3 en este 4. Voy a hacer 4 medio puntos. Llevo 1, llevo 2, llevo 3 y llevo 4 medio puntos. Voy a voltear el tejido y en la primera cadena que hay pegada de los 4 medio puntos en este espacio aquí, voy a meter 3 palos altos. Dos, y tres. Ahora voy a subir 2 cadenas. Encima de estos 3 palos voy a hacer 3 cerrados juntos. 1, 2, 3. Cerrados juntos. Hago 1, 2 cadenas y la voy a pegar en la tercera cadena. 1, 2, 3 aquí. Ahorita subo otra vez 3 cadenetas que siempre me reemplazan el primer palo. Voy a saltarme esto, entonces debo de hacer 5 cadenas más. 1, 2, 3, 4, 5 cadenetas más. Encima de estos 3 puntos de acá voy a trabajar 3. 1, 2 y 3. Listo. Tejo 3 cadenetas. 1, 2, 3 cadenetas. Voy a contar 1, 2 y en el tercer espacio voy a hacer un palo. En el segundo espacio voy a meter 2 palos en ese mismo hueco. Cuento 1, 2, 3 espacios y pego con punto deslizado. Aquí voy a subir 3 cadenas, 1, 2, 3, volteo el tejido, trabajo encima de estos 3 palos que tengo aquí, voy a trabajar 3 igual, las cadenas son el primero, segundo, tercero, voy a hacer 2 cadenetas, y encima de estos 3 palos voy a hacer 3 cerrados juntos. 1 sin terminar, 2 sin terminar y 3 sin terminar. Enlazo, cierro, aseguro y hago 2 cadenas. Acá hicimos las 3 cadenas de levantar y las 5 de voltear. Voy a contar 1, 2 y en el tercer espacio voy a meter 3 palos en ese mismo hueco. 1, 2 y 3. Hago 2 cadenas más, cuento 1, 2, 3. Aquí voy a pegar un palo alto. Vuelvo y subo con 3 cadenetas. Volteo tejido, 2 que necesito para voltear aquí. Aquí hago 3 palos encima de estos. 1, 2, 3. Aquí voy a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Me salto esto y tejo los 3 palos de acá. 1, 2 y
tres palos. Queda aquí de esta manera. Dejo cinco cadenas otra vez. 1, 2, 3, 4, 5. Voy a enlazar y voy a pegar aquí 1, 2, 3, 4. En el quinto voy a hacer tres palos en ese mismo espacio. 1, 2 y 3 palos en ese mismo espacio. Esos tres palos los voy a pegar aquí en el tercero, 1, 2, 3, con punto deslizado. Giro, subo tres cadenetas. Voy a hacer aquí tres palos cerrados juntos. Aquí va el segundo, aquí va el tercero. Cierro y aseguro y hago dos cadenetas. Aquí en el espacio donde hice 5 cadenas, en el número 3, o sea en la mitad, voy a tejer 3 palos. 1, 2 y 3. Vuelvo y hago 2 cadenas. Donde tengo estos 3, voy a hacer 3 cerrados juntos. 1, 2 y 3. Cierro, seguro y hago dos cadenitas. Aquí, después de las dos cadenas, en el espacio donde están las 5 cadenitas de la vuelta anterior, en la cadena número 3, vuelvo y hago 3 palos en ese mismo hueco. Vuelvo y hago dos cadenas. Encima de estos 3 palos hago 3, pero cerrados juntos. 1, 2, 3, cierro y aseguro. Hago 2 cadenetas y las voy a pegar aquí en la tercera. 1, 2, 3. Tercera le digo yo a contar desde aquí abajo las cadenas, 1, 2, 3, y ahí pego. Vuelvo, subo con 3 cadenas, volteo el tejido, me voy a saltar esta parte, eso lo reemplazo por 5 cadenetas, 3, 4, 5. Voy a trabajar 3 palos encima de estos 3 de aquí. 1, 2, 3. Vuelvo y hago 5 cadenas. Salto este y trabajo en estos 3. 1, 2 y 3. Bueno, aquí seguimos con 5 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a contar sobre la suela 5 espacios. 1, 2, 3, 4, 5. En el sexto voy a hacer un palo. Enseguida otro palo. Y enseguida otro palo. Vuelvo y hago 5 cadenas, 3, 4, 5, cuento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hago 3 palos, 1, enseguida hago el otro, y enseguida el otro. Vuelvo y hago 5 cadenas, 3, 4, 5, repito, 1, 2, 3, 4, 5, en el sexto. Hago 3 palos, 2 y 3,
vuelvo y hago 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, cuento 6 espacios, 1, 2, 3, 4, 5 en el sexto, pego 3 palos aquí, vuelvo y hago 5 cadenas, cuento 1, 2, 3, 4, 5 en el sexto, pego, y hago 3 palos. Vuelvo y hago 5 cadenetas, 1, 2, 3, 4, 5 cadenetas. Al llegar aquí, 3 palos, hice otra vez 5 cadenas y voy a buscar estos 3 palos que están aquí. Y ahí voy a alzar otros 3. 1, 2, 3. Vuelvo y repito, 5 cadenas. Y voy a tejer 3 palos encima de estos 3 palos. 1, 2, 3 palos. Hago 5 cadenetas. Y voy a hacer el palo de acá de la orilla. De esta manera ya voy a empezar a tejer solo a darle altura al talón. Ya de aquí para acá, por ahora no voy a tocar más. Ya hice los dos lados. Ahorita vamos a empezar a levantar el talón. Bueno, aquí voy a subir 3 cadenas. Aquí voy a empezar a hacer disminución de un puntico. Recuerdan que al pasar aquí a la mitad donde se hacen 3 palos altos juntos, yo pasaba con 2 cadenetas hacia acá. Solo voy a pasar una. Y busco la mitad de estas 5 cadenas y voy a trabajar 3 palos en ese mismo hueco. Vuelvo y hago 2 cadenas y trabajo 3 palos cerrados juntos. 2 cadenas. Y en este espacio de las 5 cadenas, en toda la mitad, trabajo mis 3 palos en el mismo hueco. 1, 2, 3. Vuelvo y hago 2 cadenetas. Aquí sigue la puntada normalmente. Donde están 3, se van a cerrar juntos. Dos cadenas, en el espacio voy a meter 3 en el mismo hueco, vuelvo y hago 2 cadenetas, en este que están 3 van a ir 3 cerrados juntos y así voy a darle toda la vuelta al zapato hasta el otro extremo. La puntada aquí es repetitiva. 1, 2. Miren, va. 3 en el mismo hueco. En el siguiente van cerrados. Abiertos, cerrados, abiertos, cerrados. Seguimos en el hueco las cadenas con abierto, encima de los 3 con cerrado. Y así voy a dar toda la vuelta hasta llegar a este lado. Bueno, recuerden que aquí al llegar yo hacía 2 cadenas y un palo aquí. Solo se va a hacer una. Y voy a contar 1, 2 y en el tercer espacio hago un palo. Ahorita voy a subir con 1, 2, 3 cadenetas, volteo. Aquí ya no voy a hacer la cadena de aquí, simplemente voy a pasar a hacer 3 palos aquí en este mismo hueco.
perdón, aquí uno encima de cada uno. Tres. Ahorita hago 5 cadenas. Me salto los 3 cerrados juntos y hago 3 encima de estos. 1, 2 y 3. Vuelvo y hago 5 cadenetas. Me salto los que están cerrados juntos arriba y sobre estos 3 que siguen hago los mismos 3 pasos. 1, 2 y 3. Vuelvo y hago 5 cadenetas. Y busco los 3 de acá. Así voy a dar toda la vuelta. Así es que sale la inspiración para yo hacer mis diseños. Veo un modelo que me guste y ya empiezo a plasmarlo en tejido. Aquí lo único que yo cambié fue la puntada y hice la que les estoy haciendo aquí. Pero este diseño es este. Aquí subo 3 cadenas y voy a cerrar 3 palos juntos. 1, 2, 3. Voy a hacer 2 cadenas, voy a hacer mis 3 palos aquí en el espacio de las 5 cadenas, en el número 3, la cadena número 3, ahí donde voy a hacer mis 3 palos. Vuelvo y hago 2 cadenetas, estos 3 palos los cierro juntos. Vuelvo y repito 2 cadenetas. Vuelvo y hago 3 palos aquí en el espacio de las 5 cadenas de la vuelta anterior. Vuelvo y hago 2 cadenetas. 3 palos cerrados juntos. Y así doy toda la vuelta. Aquí hago los 3 palos, pero ya no voy a hacer más cadenetas, sino que enlazo y voy a meter un palo encima de este montoncito de aquí, donde están 3 unidos juntos. Vuelvo y subo 3 cadenetas, volteo el tejido y aquí voy a cerrar estos 3 palos juntos. 1, 2 y 3. Vuelvo y repito 2 cadenas, 3 palos aquí en esta cadeneta de 5, hago 3 palos en el mismo hueco. Vuelvo a hacer 2 cadenetas y 3 palos cerrados juntos encima de estos que están aquí abiertos. Vuelvo en el espacio de las cadenas a hacer 3 palos en el mismo hueco. Así voy a dar toda la vuelta. Bueno, voy a subir, ya terminé aquí, voy a subir con 3 cadenas. Aquí voy a saltar a este espacio de acá, hacer los 3 palos que van aquí. 1, 2, 2 y 3. De aquí siguen 5 cadenas para pasar acá. Siguen 5 y pasaría acá, ¿no? Porque uno se salta estas. Pero entonces aquí va a empezar a mermar. No voy a hacer 5 cadenas, sino 4. Quedamos en la puntada de 3 palos y 5 cadenas, pero recuerden que les dije que no vamos a hacer 5 sino 4. Vuelvo y hago los 3 palos de acá y repito con 4 cadenetas. 3, 4. Vuelvo y busco los palos. Siempre voy a saltar este. Aquí ya hice los 3 palos. Acá encima voy a trabajar un palo pegado a los otros. Listo. Aquí ya termino
corto el hilo y remato. Ahora voy a iniciar a hacer el borde que lleva el medio punto. Voy a iniciar a hacer el medio punto de la parte de arriba. Aquí en el aire voy a tejer 6 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Después de las 6 cadenetas voy a empezar a tejer medio punto aquí encima de estos 3 palos. Voy a iniciar a hacer medio punto. 1, 2, 3. Encima de estas cadenetas hay 4, deben de salir los mismos 4 medio puntos. 1, 2, 3 y 4. Encima de los 3 palos van 3 medio puntos. Así me voy llenando todo el contorno de arriba del talón. Al llegar al otro extremo, hice medio punto, voy a hacer 6 cadenas. 3, 4, 5, 6. Voy a voltear el tejido. Voy a contar 1, 2 y en el tercero voy a iniciar a llenar de medio punto. Aquí ya sigo haciendo medio punto encima de los otros medio punto. Bueno, voy a hacer un pequeño receso para comerme esta deliciosa papa cocinada con guacamole. Entonces está deliciosa. Bueno, después de este pequeño receso, continuamos. Donde están estos 3 palos, voy a saltar un punto y en el siguiente tejo me vengo con medio punto toda esta parte. Cuando llegue otra vez donde están estos 3 palos, aquí voy a saltar un punto y tejo los siguientes. Sigo tejiendo encima de cada uno. Cuando vuelva a llegar donde están los 3 palos, salto un punto y tejo en el siguiente. Así hago hasta llegar al otro extremo llenando las cadenetas. Recuerden que hay que llenar la cadeneta también de medio punto. Al llegar al último punto, voy a voltear el tejido, voy a trabajar el primer medio punto, el segundo y voy a hacer 2 cadenas. Esto es para hacer un ojal. Cuento 1, 2 y en el tercero vuelvo a arrancar con medio punto. Me voy con medio punto toda esta parte de acá arriba. Aquí en la otra extremo, en la otra esquina, vuelvo y hago el ojal. Recuerden que son 2 cadenas. 1, 2, salto, trabajo un medio punto y el otro medio punto de la punta. Giro tejido, realizo un medio punto encima de cada uno. Donde están las 2 cadenetas, meto 2 medios puntos. Y me vengo tejiendo uno encima de cada uno hasta llegar al otro extremo. Y hago exactamente lo mismo. Donde está el ojal, voy a trabajar 2 medio puntos en ese huequito donde hice las 2 cadenetas. Voy a adelantar el video un poquito para explicarle lo siguiente. Ya llegué aquí a la punta. Ya está mi hueco hecho para el ojalete. Para no cortar el hilo aquí, me voy a venir con punto deslizado hasta este espacio
hasta aquí. Aquí voy a empezar a tejer. En este voy a tejer 2 medio puntos, en este palo acostadito 3, en este 2, en este 3. Bueno, vamos a iniciar. En este voy a tejer 2 medio puntos, 1 y 2. En este palo acostado que está aquí voy a tejer 3 medio puntos, 1, 2 y 3. En el que sigue voy a tejer 2, 1, 2. En el que sigue 3, 2 y 3. Me voy a ir, todo este espacio está acá abajo de esa manera. 3, 2, 3, 2. Bueno, aquí ya terminé donde estaban los palos, ¿cierto? Aquí voy a trabajar medio punto en estos huequitos que se ven de la puntada donde yo hice las disminuciones. Entonces vamos a calcular donde vaya cada espacio, que no nos quede muy bolerudo, que no nos quede muy cerrado. Aquí yo llevo 3, 4, 4, 5, y aquí ya me vengo haciendo uno encima de cada uno. Acá vuelvo y saco 5 medio puntos. A este extremo hice los mismos puntos, 5, que me salieron acá. Ahorita voy a empezar a hacer medio puntos en los palos aquí acostados. Recuerden que en uno meto 3 medio puntos, en el otro meto 2. 1, 2, 3, y en el otro meto 2. En el siguiente 3, 1, 2, 3, en el otro 2. Así hasta llegar a la parte de arriba. Aquí ya llegué con los 2 medio puntos. Voy a pegarlos de acá arriba con un punto deslizado. Vuelvo y me subo otro punto. Volteo el tejido y voy a tejer un medio punto encima de cada uno de los que tengo de la vuelta anterior. Donde están las dos cadenetas, perdón, todavía no he hecho las cadenetas, aquí seguimos, 3, 4 y 5 medio puntos. Aquí voy a hacer un hueco, hago dos cadenetas y me salto 1, 2 y en el tercero empiezo a hacer 8 medio puntos, 1, 2, 3, 4, aquí hice 5 medio puntos, 2 cadenas, salté 2 espacios, 1, 2, y en el tercero empecé a hacer 8 medio puntos. Vuelvo y hago 2 cadenas, salto 1, 2, y en el tercero vuelvo y hago 8 medio punto, 1, 2, 3. Estas hebritas que estoy guardando aquí es de un empate del hilo, entonces las estoy escondiendo aquí. 4, 5, 6, 7 y 8 medio puntos. Vuelvo y hago un huequito de 2 cadenas, 1, 2, y en el tercer espacio pego. Este botín lleva 4 ojaletes, entonces 1, 2, 3 y 4 ojaletes. Me voy a ir dando medio punto hasta aquí. Al llegar aquí a este extremo, a esta esquina, voy a saltar un punto y voy a tejer el siguiente. Lo mismo debo de hacer acá en este lado. Me como un puntico. Entonces voy a adelantar aquí.
Bueno, aquí ya voy a saltar el punto de acá de la esquina y voy a subir con medio punto para empezar a hacer los ojales de este lado. Entonces, bueno, vamos a empezar a hacer el primer ojalete, ojal, dos cadenas, 1, 2, y en el tercero empiezo a contar 8 medio puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 medio puntos. Vuelvo y hago dos cadenas, cuento 1, 2 y en el tercer espacio vuelvo y hago 8 medio puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 medio puntos. Hago dos cadenas, cuento 1, 2 y en el tercero de aquí arriba me tienen que salir 5 medio puntos, 1, 2, 3, 4 y 5. Perfecto. Y este lo voy a empatar aquí con un puntico deslizado. Cortamos, rematamos bien, bien, bien para que no se nos vaya a zafar. Que hacen bastante fuerza esos remates. Y empezamos a perder el hilo y a seguirlo rematando bien. Bueno, de aquí me vengo perdiendo esta hebrita por todo esto para que me quede bien rematadito. Bueno, después de esto vamos a empezar a hacer el cordón que va a llevar nuestra sandalia o nuestro botín, que es este. Y lo hacemos de la siguiente manera. Lo vamos a hacer 350 veces. El procedimiento que les voy a enseñar. Empezamos con la argollita que se inicia normal. Otra cadena. En la primera que hice, hago un medio punto y lo cierro. A un lado meto a hacer medio punto, enlazo y lo cierro. A un ladito meto a hacer medio punto, enlazo y lo cierro. A un lado, enlazo y lo cierro. A un lado, enlazo y lo cierro. A un lado, enlazo y lo cierro. Ya les muestro bien cerquita. Bueno, aquí está, en esta hebrita de acá afuera voy a hacer medio punto, enlazo y cierro. Vuelvo y cojo la hebrita de afuera, enlazo y cierro. 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 Así vamos a hacer todo este cordón 350 veces. O sea, cuenta como si fuera cadenas. Yo aquí llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Entonces voy a adelantarlo para indicarles el siguiente paso. La que les explico ahorita es una forma de hacer cordón. Voy a explicarles otra. Vamos a trabajar 4 cadenetas, 1, 2, 3 y 4. Voy a devolverme y en la segunda voy a hacer un medio punto, 2 medio puntos y 3 medios puntos. Volteo tejido y voy a hacer un medio punto, no lo termino. 2, no lo termino, y 3, no lo termino. Voy a sacar
la aguja sosteniendo los eslaboncitos y voy a empezar a cerrar el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Vuelvo y tiemblo mi hilo, sostengo con los dedos y empiezo a cerrar de a uno. Uno, dos, tres, cuatro. Aquí va quedando más grueso, la que lo quiera hacer más grueso. Entonces ahí les dejo esas dos opciones de cordón. Recuerden que deben de sacar la aguja de los buclecitos y empezar a cerrar de a uno, de a uno, de a uno y de a uno. Otro cordón que podemos hacer es, hacemos nuestra hilera de cadenetas, otro modelo de cordón, hacemos nuestra cadena e iniciamos a hacer puntos deslizados en cada hueco, en cada uno un punto deslizado, en cada uno un punto deslizado. Y así nos va quedando también un cordón. Entonces ya ustedes escogerán el que más se le apropie a su gusto. Bueno, ahorita vamos a iniciar a ponerle, mire, qué hermoso. Vamos a iniciar a ponerle los ojaletes al zapato. Bueno, en el espacio de arriba vamos a colocar un ojalete. Vamos a abrirlo un poquito con la aguja. Vamos a colocar nuestro ojalete y lo vamos a asegurar con la maquinita. Bueno, queda ya colocado el ojaletico. Entonces así vamos a colocar todos, el que va aquí, el que va aquí, el de aquí. Entonces nos lo vamos a colocar todo, ya les muestro cómo va a quedar. Bueno, ya están listas nuestras sandalias o botines con sus respectivos cordones, con su respectivo logo o mi herraje que utilizo para marcar mis zapatos, y se me fue exactamente un cono de hilo de 100 gramos, solo quedó este poquito. Bueno, voy a exhibirlos para que los vean puestos cómo queda. Aquí les muestro ya las sandalias terminadas. Forman divino, descansaditas. Miren. Bueno, espero les guste. Estoy muy agradecida con todas ustedes por haber hecho que yo llegara a los 2000 suscriptores. Espero me sigan acompañando. Tengo muchos modelos para enseñarles. Muchísimas gracias. Nos vemos en un próximo video. Hola, soy Mariluz Crochet. El día de hoy quiero informarles que llegamos a los 2000 suscriptores y estoy aquí ya cumpliendo con ustedes de mostrarles el diseño. Y muy contenta y agradecida con todas aquellas personas que se suscribieron al canal y siguen haciéndolo. Esto hace que cada día crezcamos más y tengamos más cosas para mostrarles a ustedes. Quedo muy agradecida. No olviden seguirme en las redes sociales como Mariluz Crochet. Nos vemos en un próximo video.